Buenas tardes, good afternoon, students. And in this module, I'll be teaching you pronunciation with pictures. In this part, in the first part of this module, I'm gonna try to explain it in Spanish mostly, because I want you to understand the dynamics of this system, right? Les voy a hablar en español en esta sección porque quiero que entiendan cómo funciona el sistema de pronunciación con imágenes. En la primera parte del sistema vemos una imagen. La imagen. Vemos una imagen, en inglés se dice green, porque tiene el color verde. T, porque es T. Vamos a relacionar esta imagen de esta manera. Green, T. Esta imagen que está aquí representa una vocal del idioma inglés. Así que en vez de enseñarle las vocales, les voy a enseñar la representación de esa vocal y el sonido de esa vocal por medio de una imagen. Una vez que aprendemos qué significa cada imagen o cada foto, entonces vamos a pasar a la siguiente sección, que es a la sección de conexión. Conexión con. La conexión debe establecerse en nuestros cerebros, primero que todo. ¿Con qué se va a establecer esa conexión? Vamos a establecer esa conexión con la imagen de la vocal, que representa la vocal, green T, más con los patrones de pronunciación que representan a esta imagen. En este caso vemos que esta imagen está compuesta o está representada por 7 patrones. Estos 7 patrones ustedes deben aprendérselos, porque si no, el sistema no les va a funcionar como debe. Entonces es muy importante aprenderse los patrones y relacionarlos o conectarlos con la imagen. Una vez que se logre esta conexión, y esta conexión se logra por medio de la práctica, entonces vamos a tener una mejor pronunciación del idioma. En esta sección voy a explicarles dos imágenes, dos sonidos, ¿ya? El primero es green tea. Y les quería explicar cómo funciona el método o cómo funciona el sistema en español, porque es necesario que lo haga para que esta conexión imagen patrones igual y pronunciación mejorada se establezca. Muy bien. Now I'm gonna change to English, right? I'm gonna change to English. The description of the elements of the reading system. As I said before, the first element is a picture. We have a picture here. The picture gives you a visual representation of the sound. Como les dije, la imagen le da una representación visual del sonido. Lo que vemos, ¿qué vemos? Green. Aquí está. Green. ¿Ya? Y lo que contiene T. Green. Conexión, this connection happens in your brain, right? So this connection is developed through practice. There's no other way that you can establish this connection with the picture and the patterns if you do not practice the sounds that represent the picture or the patterns that represent the picture. The spelling patterns. The spelling patterns are really important.
Y esto los patrones de deletreo deben aprendérselo. How the reading system works. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir para que el sistema de lectura funcione? Paso 1. Learn the spelling patterns and connect the spelling patterns with the picture. Deben aprenderse los patrones de deletreo y conectarlos con la imagen que representa esos patrones de deletreo. Les explicaré con más detalles esto en los siguientes ejemplos. Paso 2, step 2. See the picture and make the sound that represents the picture. Vea la imagen y produzca el sonido que representa esa imagen. Y pronúncielo. Ejemplo de cómo se hace. Primero, paso 1. Deben aprenderse los patrones de pronunciación. Eso es de ustedes. Usted debe aprendérselo. Yo se los estoy dando. Usted debe estudiarlo si quiere mejorar. 2. Observa la imagen. ¿Qué ve? Yo veo aquí green tea. Una vez que yo hago o produzco el sonido de esta imagen, green tea, paso 2, paso a leer las palabras. Digo, primero la imagen. Green, tea, read, see, please, steam. ¿Vieron la conexión? Esta pronunciación debe ajustarse estrictamente a la imagen. De nuevo, green, tea, read, see, please, steam. Mediante esta práctica del paso 1, del paso 2, se va a establecer esta conexión en nuestros cerebros. Y cuando veamos palabras que contienen los patrones, aquí están los patrones. E-A, doble E, doble E, doble E. Aquí puse solamente estos ejemplos. Entonces usted va automáticamente a producir el sonido correctamente. De nuevo, green, tea, read, see, please, steam. Muy bien. Pasamos al siguiente sección. How many sounds will I learn? ¿Cuántos sonidos voy a aprender? ¿Cuántas habilidades? Más bien, voy a aprender. You will learn 15 vowel sounds of the English language. Vas a aprender los 15 sonidos de las vocales en inglés. Each sound is a skill. Cada sonido es una habilidad. Cada sonido es una habilidad. Yo estoy expresando esto en habilidades. That you will incorporate to your speaking. Que usted va a incorporarlas cuando uno habla. Most of the time we fear to speak English because we do not know how to pronounce words. Muchas veces no hablamos porque no sabemos cómo pronunciar las palabras. The reading system is easy to follow. El sistema de lectura es fácil de seguir. Y aquí está. Son solamente esto. Debe tener este sistema de lectura en su cerebro. Establecer esto en su cerebro. Imagen. Green T-E. Conexión. ¿Con qué? Con los patrones. Esto usted debe aprenderlos. Igual que se logra si usted hace todo lo anterior, usted va a mejorar su pronunciación. You're going to improve your pronunciation. Los sonidos primeros que les voy a enseñar son bastante sencillos, pero a medida que vayamos avanzando vamos a ver sonidos más complejos que no existen en español. Bien. What will I need to learn? What will I need to learn? ¿Qué necesito aprender? I will need to learn the spelling patterns of the 15 pictures
Debo aprenderme los patrones de deletreo que representan las imágenes o las 15 vocales de las imágenes, right? And practice them a lot to establish a connection in your brain. How do I know that I am improving? That I am improving my pronunciation. ¿Cómo sé que estoy mejorando mi pronunciación? You should. ¿Qué debes hacer? You should select a reading and read it out loud. Debes seleccionar una lectura y leerla antes de hacer el patrón o de estudiar el patrón. Record yourself while you read and listen to the audio file. Debe grabarse constantemente mientras lee y luego guardar los audios. Keep the records of the readings and then compare your performance by listening to your old audio files. Los audios que usted graba, usted vaya comparándolos con los audios que usted, con los nuevos, y los compara. Y ahí va a notar progreso si se aprendió correctamente los patrones y los relacionó con las imágenes. In the next pages, I will be teaching the 15 vowels. Dije 15. Yes, I'm going to be teaching the 15 vowel sounds of English using pictures. Each sound is a skill that you need to master to improve your pronunciation. The skill number one is this. To pronounce words containing a green tea picture sound correctly. Pronunciar las palabras que contienen la imagen green tea. Y puse la palabra correctly, correctamente. Esta va a ser la meta. Correctly. No flimsy pronunciation, no wrong pronunciation. You need to do it correctly. And skill number two is to pronounce words containing the silver pen picture sound accurately. Pronunciar las palabras que contienen el sonido o la imagen silver pen correctamente, right? Accurately. Muy bien, vamos a pasar a la primera imagen. Quería explicarle esto en español para que entendieran de qué manera funciona el sistema. Deben aprenderse esto, cómo se utiliza el sistema, right? Los pasos primero. Green, se hace primero el sonido de la imagen. Green, T, E. Read, see, please, steam. Y mediante paso 1 y paso 2 se establece la conexión. Muy bien. Hasta aquí quiero dejarles este primer video introductorio. Right? El segundo video es sobre la vocal E. La imagen green, T, E, y se las voy a explicar en el video que sigue. Si tienen preguntas sobre cómo funciona el método, cuáles son los pasos que deben seguir, por favor, comuníquenlo por WhatsApp, por Edmodo. Aquellos estudiantes que tengan problemas con Edmodo, por aquel motivo o por limitaciones de datos, me escriben al WhatsApp. Listo. Gracias.